llega el año 96 acá. Hablemos del 96, 97, 98. Hacíamos un tipo de vino. Vino en fudre, cosecha bastante temprana. Yo trabajaba con Aurelio Monte. Éramos más de laboratorio, tampoco íbamos tanto a la viña, igual cuando cosechábamos, pero no nos metíamos tanto. Se hacía un tipo de vino, que tal vez era más verde en los cabernets, cosechas tempranas, sin mucha madera. Después vino la época de los 99, 2000, 2001, de verdad, hasta el 2011, en que nos fuimos a un estilo muy maduro, con cosechas muy tardías, con madera, ya un poco siguiendo la moda de esa época, que eso eran los vinos buenos. Tener ningún verdor. Y el 2011 hicimos el quiebre, que dijimos, mira, sabes que al final a nosotros no nos gustan estos vinos, probablemente teníamos una presión en contra del área comercial de que quería vino a lo mejor igual de potente y nos iba bien con los premios, bueno, y nos fuimos a un estilo de vino y a una interpretación de Chile diferente, que tiene que ver con hacer vino tal vez más gastronómico, con cosechas tempranas, sin verdor, con buenas ideas, con menos madera y menos intervención. Yo creo que la transición que hicimos nosotros a partir del 2011 fue bastante grande en términos de estilo, de pasar de cosechar más tarde a cosechar más temprano, la guarda de los vinos, la extracción que se hacía en bodega, fueron cambios bastante grandes. Obviamente todo eso en un año no se le agarra el pulso. Y eso fue ya el 2011, estamos ya casi terminando la cosecha 2019 y a lo largo de ese trayecto se ha ido perfeccionando este nuevo estilo también. Yo creo que también cada año hemos ido puliendo, aprendiendo más y entendiendo más lo que queremos también dentro del sentido hacia dónde vamos. Entonces yo creo que esta es una sumatoria de cosas. Probablemente en los próximos años los vinos van a ir mejorando también porque hay una mayor comprensión del estilo de lo que estamos buscando, una mayor comprensión de la viña, de la vinificación adecuada a lo que estamos buscando también.